Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos ponemos en camino en esta semana para conocer los esfuerzos que se hacen desde la Vicaría Episcopal para el clero respecto y a propósito de la formación de nuestros eh, sacerdotes. Vamos a hablar del convictorio, vamos a hablar también de los quinquenales, así como de otros momentos eh, puntuales que tienen que ver precisamente con esa formación de los presbíteros. Para ello, eh, déjenme que les presente a don Álvaro García Paniagua, vicario episcopal para el clero. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y a don Juan Pedro Sánchez Gamero como director del convictorio también. Bienvenido. Gracias. Bueno, del convictorio sacerdotal, es cierto, que, que luego sí. hablaremos también de, de él concretamente. El pasado fin de semana, el señor Arzobispo de Toledo, en su escrito semanal, hablaba precisamente de la necesidad, de la urgencia de la formación sacerdotal eh, que debía ser una tarea permanente. Yo no sé si desde la Vicaría Episcopal para el Clero se lo plantean así como algo eh, no puntual, no que finaliza cuando finalizan sus estudios teológicos en el seminario, sino como un continuo. Sí, efectivamente. Ya desde hace tiempo los documentos de la Iglesia nos están hablando de que la formación sacerdotal tiene que ser integral. Y tiene que ser permanente. ¿no? Esos dos temas son fundamentales. ¿Qué significa integral? Pues significa que tiene que abarcar pues todos los temas que implican el sacerdocio. Ya Pastores davo nos hablaba de cuatro grandes temas. La formación humana, la formación espiritual, la formación académica y la formación pastoral. Y de hecho el directorio para los sacerdotes, que hace pocos años salió, nos recuerda esto. Haciéndonos ver que estos cuatro temas deben de crecer unidos. Pero además, permanente significa que no se agota ni se acaba con la formación del seminario. Es más, los documentos de la Iglesia nos dicen que la formación en el seminario es solamente la formación inicial. De tal manera que un sacerdote que se ordena y dice ya me lo sé todo, pues se equivoca totalmente. La formación permanente es para siempre. Y por eso, desde la Vicaría del Clero, eh, continuando con la formación que se realiza en el seminario, luego después tiene muchos elementos de formación a lo largo de la vida sacerdotal. Por ejemplo, el convictorio, que está aquí Don Juan Pedro, los quinquenales, otras convivencias para sacerdotes de más edad y luego después también hay una formación con charlas. Y además, todas estas convivencias intenta que no solamente haya formación académica, que eso también es un error, pensar que tenemos que saber muy bien la doctrina y con eso es suficiente, sino que tiene que haber una madurez y un crecimiento como persona, en lo humano, en lo espiritual, en las tareas pastorales, de tal manera que el sacerdote tenga una formación completa. Uh -huh. Bueno, lo, lo ha mencionado, una de estas iniciativas tiene que ver con el convictorio sacerdotal, que ha cumplido este año 10 años, diez con años. Juan Pedro. Sí, sí. O sea, hace 10 años sí. en nuestra diócesis se plantea esta idea del convictorio. Vamos a empezar... Si le parece, definiéndolo y diferenciándolo de los quinquenales, ¿vale? Por si hubiese uh -huh. alguna. alguna duda. Y luego me cuenta cómo surge. Bien, pues el, el convictorio sacerdotal está concebido para los dos años recién salidos del, de la ordenación del seminario. Los dos primeros años de sacerdote son mmm, cuando mmm, participan uh -huh. de ese convictorio en el que conviven. A la vez que realizan también una serie de, de estudios para sacar la licenciatura, el máster, que llamamos hoy, ahora, o bien en teología o bien en historia, en teología histórica. Y ¿Eso se hace en el seminario? Perdón, en el seminario. En el seminario mayor. Claro, pero ellos, los del convictorio, participan ¿Sí? haciendo el vieño de para hacer ese máster. Pero luego, las tardes. Desde la comida durante las tardes del lunes y del martes y del miércoles es convivir en, en. la casa de ejercicios... donde nos reunimos y tenemos ya pues la convivencia para fomentar esa formación que decía antes don Álvaro. Formación en todos los cuatro grandes ramas que, que nos estaba hablando antes, ¿no? La, 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 intelectual que está potenciada por las clases, pero luego después también a base de, pues, de tertulias o de temas muy concretos, a través de lo espiritual, participando junto en la oración, facilitando la dirección espiritual, eh, teniendo momentos en los cuales retiros cada mes para que eso se vaya afianzando sí. en la vida del sacerdote, en la pastoral para poner en práctica... Pues porque cada uno tiene sus propias parroquias, pues claro. eh, el compartir eh, las experiencias pastorales y ver qué camino seguir, y, y entonces bueno pues en, en, englobarlo todo en esa, en esa vida sacerdotal, en esa formación que es continuada. Esto se diferencia de los quinquenales, que son en dos momentos determinados. Don Álvaro puede decir: eh, son dos momentos, se suele hacer en noviembre y febrero normalmente y entonces esos está de dedicado a los eh, a los que continúan es decir otros tres años más es decir el tercer o sea, los que año ya de han sacerdote salido del convictorio. eso es al terminar el convictorio ¿Sí? empiezan tres años más en esos momentos que se reúnen en esos dos momentos noviembre febrero tres ¿Y cómo años cómo lo hacen una especie de retiro o el en varios días son varios, ¿Varios días? días sí 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 ahí como dice don juan pedro sería para el tercer cuarto y quinto año diríamos que se prepara de una manera especial para ellos y también se invita a los que quieran Jesús. venir de sexto y séptimo año o sea que llevan ya seis y siete años ordenados como sacerdotes. Y está abierto sí. está abierto y de hecho casi siempre viene alguno que le viene bien por el tema o le viene bien pues porque en verdad les ayuda mucho la convivencia el encontrarse los sacerdotes del mismo curso Convivir juntos, eso en verdad les ayuda mucho. Y como hemos explicado antes, como se intenta que se toquen los cuatro aspectos, pues entonces los quinquenales también tienen un horario que facilite eso. Por ejemplo, claro. un horario, diríamos, normal de un quinquenal, es el que hemos tenido el pasado mes de febrero. Pues lo hemos tenido en Segovia, nos gusta salir fuera para estar pues en otro ambiente, hemos estado allí en la casa sacerdotal, en el seminario de, de Segovia. Y ellos llegan el domingo por la noche. Y estamos allí hasta el miércoles con la comida. Lunes, martes y miércoles en la mañana es formación. Pues, eh, siempre invitamos a algunos ponentes que nos hablen de los temas que se vayan a tratar. Pero luego después las dos tardes quedan para la convivencia y para la oración. El lunes por la tarde hay retiro. En esta última ocasión estuvo don Braulio y dio a él la meditación. Tenemos la exposición del Santísimo. A veces por la noche tenemos tertulia sobre algunos de los temas de actualidad y luego el martes por la tarde lo dedicamos más a la convivencia. Tenemos salida entre nosotros y por la noche solemos hacer algún videoforum, eh, alguna cosa así en plan más lúdica. Entonces, es convivencia, fraternidad sacerdotal, es oración, es poder compartir las inquietudes que van teniendo, como se hace en el convictorio a nivel pastoral, dudas que tienen y es formación. Es decir, que se intenta que el sacerdote en los primeros años, donde va dando los primeros pasos, porque se produce un cambio muy importante entre lo que es el seminario y lo que es ir a una parroquia. Por mucha experiencia que uno haya podido tener, ¿no? claro. como por ejemplo participando de la campaña vocacional, es que no ha tenido o saliendo... Esas son cosas puntuales. En el seminario lo tienes todo muy ordenado. Tienes tu horario, tienes tu oración, tienes tu estudio. Diríamos como claro. que todo está para ayudarle al seminarista a que viva, empieza ya a formar su corazón sacerdotal y a que realmente pues llegue con una madurez apropiada para la ordenación. Pero una vez que te ordenas sacerdote y el obispo te manda una parroquia tú eres sacerdote, pero tienes tú mismo diríamos que con la ayuda de la iglesia eh, organizar tu vida poner tu horario, vivir todas estas cosas que ha aprendido en ir el haciendo, seminario, ir, ir haciéndose, sí. y entonces es importantísimo que no esté solo en esos primeros años, ¿no? sino que tenga la cercanía no solo de sacerdotes eh, de, de al lado, sino también de sacerdotes con los que él de convive. Compañeros, Exactamente, ¿no? de compañeros. Que quizás están pasando por lo mismo. Es, es, claro. es muy importante. Claro, son del primer año y están pasando claro. por lo mismo. Entonces hay muchas dudas, muchas cosas. Pero aparte de, de las dudas que puedan tener, yo creo que es, es importante el no, dejarle, no dejarles que ellos no tengan la posibilidad de sentirse solos, sino acompañados y que ese ministerio sacerdotal que están empezando pues lo llevan en común como comunidad, como miembros de un presbiterio al que forman y el que les pueden ayudar mucho yo creo que es importante el que no se aíslen desde ese momento y esto les ayuda ¿Me van a claro. permitir la...? Sí. sí, por ejemplo, dos temas en relación con lo que él dice, no, lo que es la vida espiritual por ejemplo, ¿Sí? ellos sí, sí. en el seminario tienen su director espiritual salen y entonces tienen que hacer ese discernimiento de decir: Yo tengo que continuar con un director espiritual, que puede ser el del seminario u otro sacerdote que me acompañe. Sí. Entonces, director espiritual, los retiros de los arciprestados, los ejercicios espirituales uh -huh. anuales, tienes acompañamiento espiritual. Pero en el tema de la formación ocurre lo mismo. En el seminario tienes que estudiar porque tienes exámenes y tienes que. Pero cuando sales fuera, el primero que tiene que ser consciente de que tiene necesidad de formarse es el propio sacerdote. Todas las demás ayudas que nosotros podemos prestar, que presta el arzobispo a través de sus colaboradores, uh -huh. es una ayuda. Pero el sacerdote tiene que decir, yo tengo que sacar tiempo para estudiar, para formarme, las dudas que voy teniendo a nivel pastoral o a otros niveles, pues darle respuesta, preguntar, leer. Pues todo eso, si el sacerdote en los primeros años es consciente y empieza a trabajarlo, lo va a hacer durante toda su vida. Por eso el convictorio, los quinquenales, uh -huh. van en esa línea. Sales, tienes que ya, diríamos, marcar tu camino de una manera muy definida, porque si lo marcas ahora, en los primeros años, eso lo tienes para siempre. Me van a permitir, eh, es que me viene la comparación a la cabeza, ¿no? Al igual que sucede en los matrimonios. Dicen las estadísticas que los primeros años son decisivos y que uh -huh. no sé si comparten esta idea también eh, en el caso de, de los sacerdotes, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, si es tan decisivo ese acompañamiento, esa formación, ese no sentirse solo, porque claro, puede ser uno de los grandes riesgos que, que tienen ¿no? los sacerdotes jóvenes. Sí, es, es lógico. Y aunque sean dos campos distintos, sin embargo la formación es tan importante en eso el en matrimonio pero formación sí. en integral que decía el... acompañarles estar eh, pendientes eh, que ellos también que no se cierren en sí mismo haciendo pues eh, digamos un castillo solamente mm. eh, aislado de todo pues eso eh, les ayudará al abrirse con otros matrimonios con otras pero en el sacerdocio pasa lo mismo con otros compañeros con otros eh, que les puedan orientar en, en de, las determinadas... Eh, circunstancias que están viviendo, claro. las experiencias que ellos van viviendo. Y luego meterse también en la pastoral en la medida en que, no de lleno, por ejemplo, si algunos incluso protestan un poco, dicen, pero es que si yo tengo ahora la parroquia y me tengo, que, tengo que dejar la parroquia y venirme a, a estudiar y luego estar en el convictorio, entonces la parroquia, pero el ir introduciéndose poco a poco en esa pastoral de una forma más comprometida, pues es bueno, porque si, si se, se cierran solamente en lo de la parroquia, posiblemente, como decía don Álvaro, pues se, le irá, el se irán ellos ¿no? cerrando en el activismo y sí. no llevarán a, a vivir plenamente lo que es la pastoral, ¿no? Entonces mm. es importante en ese, en dar esos pasos ¿no? para, para todo ello. Bueno, don Juan, no, Juan Pedro, ¿cómo comienza, cómo surge hace 10 años el convictorio? ¿Por qué? Pues surgió... Eh, con don Antonio Cañizares, estaba el señor cardenal entonces uh -huh. aquí, y ante la necesidad de que eh, pudiesen esta formación, pues que él veía que, eh, que los sacerdotes salían demasiado jóvenes, demasiado, no digo inmaduros, pero sí todavía un poquito verdes, entonces hacer una, un acompañamiento de algo más consistente. Entonces, sin que fuese el seminario, sino ya fuera en la vida sacerdotal y como sacerdotes que eran, eh, empezó y hi hizo eh, que todos hiciesen el bienio, los estudios, pero a la vez con el convictorio que les ayudase también en todos los otros campos para, para so seguir creciendo y madurando poco a poco. Entonces, ese fue un poco el origen. Eh, y a lo largo de estos diez años pues así se, se ha, ido, ha ido, ¿no? ha ido evolucionando lógicamente, cuando vino Don Braulio, pues le pareció la idea fenomenal, y, y, y esto pues... Yo creo que de hecho luego se ha ido formando algunos convictorios sacerdotales en otras diócesis, porque han visto una necesidad que. que o sea que, que somos dio. pioneros, o hemos sido pioneros de algo. O Siempre no? ha habido eh, en, a lo largo de la historia de la Iglesia y en las épocas recientes convictorios sacerdotales, pero no tan definidos como quizá ahora en esto, a la hora de la formación permanente, no se había hecho. En algunos sitios es un año, algunas veces es pues de una forma uh -huh. esporádica, pero no de una forma continuada, no se había hecho. Somos un poco pioneros en, pioneros. en todo ello. Uh -huh. La verdad es que tenemos un privilegio y una suerte, es que eh, tenemos sacerdotes sí. que, que puedan vivir en el convictorio. Es decir, es claro. un número lo suficientemente sí. grande y amplio para que eso pueda, pueda funcionar, porque uh -huh. dos, tres pues a veces es más difícil que claro. el convictorio pueda ser. Bueno, hace poco celebraron mm. el décimo aniversario, sí. creo recordar, hace sí. un mes más o menos. Hace un mes más o menos. Fue, fue, fue una fiesta muy bonita. Con digamos, todos los sacerdotes que habían pasado. Que han han pasado, pasado por el convictorio. Que son ya eh, 110 sacerdotes los que han pasado por el convictorio sacerdotal. 106, para ser más exactos. Y casi todos ellos ordenados por don Braulio. Y casi todos ordenados por don Braulio, menos el primer año que fueron ordenados por, por, don, don Antonio. por Don Antonio, los demás todos ordenados. Don Braulio dijo que él había ordenado ya a 110 sacerdotes aquí en Toledo, en la época en que está aquí. No solo aquí, sino algunos de fuera, pero mm. pero que 110 sacerdotes. Bueno, pues entonces surgió la idea de celebrar de alguna manera, revisar un poquito, sí. ver que que podíamos entonces, bueno, pues hicimos una convocatoria, hizo una convocatoria a todos los sacerdotes y para reunirles un día, comer juntos, convivir, contarnos experiencias, eh, para rememorar lo que a lo largo de, de estos años ha, ha sucedido, porque cada año son distintos, es que son lógicos. Y después eh, de comer, por una reunión con el señor arzobispo también, que estuvo participando, estuvo pues, muy bien, y él terminó con la, la Eucaristía presidida por él. Y bien, luego pues, regalamos un pequeño detalle de un recordatorio y una uh -huh. estola a cada uno para que se sintiesen también como miembros de, de esta experiencia, que yo creo que es Fue un día de verdad maravilloso. De hecho, muchos han escrito dando las gracias por el día sí. y que. Eso les iba a decir antes, a que los sacerdotes que participan del convictorio hablan del convictorio con cariño. Sí. <laughs> me, me llama la atención, por cierto, que luego vamos a tener a dos de ellos que han pasado por el convictorio, a ver qué, qué nos cuentan y qué testimonio nos ofrecen, don Álvaro. Sí, yo, por ejemplo, a veces cuando hablo con, lo, con los sacerdotes, eh, evidentemente pienso que es una ayuda muy buena. Y ellos muchas veces, cuando dejan de tener el convictorio, todavía incluso... Lo valoran más porque son más conscientes de lo que no, no tienen, de lo que han tenido, de lo que les ayuda. Y añoran y dicen, sí, me gustaría sí. estar... Claro. Bueno. Quizá lo de los estudios no tanto, ¿no? Bueno. Lo de los estudios sí. claro. no tanto. Ahí va a entrar yo, yo ahora. <risa> los <risa> estudios es que como están recién, o sea, eh, han salido del seminario, claro. ¿eh? sí. están ya un poco cansados de todo lo que ha sido todo los la estudios, carga de estudios sí. y ellos tienen muchos deseos de pastoral, de vivir su sacerdocio, pues entregándose a los demás, ¿no? Y es verdad que el estudio, bueno, hay algunos que son, diríamos que les gusta más, que son más intelectuales, por decirlo de alguna manera, sí. y no les cuesta y, y siguen con ello. Pero hay otros que ciertamente preferirían a, a lo mejor hacer un paréntesis, eh, estar más viviendo la pastoral y quizás luego retomarlo. Pero bueno, eso ya depende de cada, uh -huh. de cada caso. Sí, de cada eso es el caso. Sí. Incluso ha habido momentos en algunos... Que porque no tenían los estudios necesarios suficientes para poder hacer la licenciatura, se les ha dado durante el tiempo del convictorio y del vieño, unas tareas a realizar, pues en un archivo, en un, en un hospital, que lo haga por la mañana en lugar de los estudios, y luego por la tarde conviviendo en el convictorio. Es, es decir, convictorio. que ha sido así flexible en, en algunos momentos. Claro. Uh -huh. Es que una cosa muy interesante es que mm, es verdad que en otras diócesis a lo mejor hay convictorios, pero es mucho más puntual. Sí. Aquí es que es todas las semanas. Mm, bueno, excepto es las vacaciones, ¿no? El, sí. el periodo de. lunes, diríamos, martes y miércoles. El, lunes, el miércoles hasta mediodía. Hasta mediodía Lunes sí. y martes. Entonces es muy intensivo. Porque, claro, es todas las semanas encontrarte. Claro estar otra vez con los compañeros, ver sí. qué es lo que te ha pasado en la semana, qué dificultades has encontrado, pues yo que sé, en la catequesis, experiencias que tienes con los novios, con muchas realidades sí, ¿no? muchas que realidades. hay en las parroquias. Incluso de los, de los temas fundamentales de, de pastoral, ¿no? De decir, bueno, ahora viene la cuaresma, a ver cómo empezamos, cómo hacemos, eh, qué vais a hacer en tu parroquia, eh, con porque son están en distintos lugares y ambientes, claro. unos a lo mejor muchos jóvenes y otros no tienen ningún joven, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el poder compartirlo y el poder vivirlo y luego juntos rezar, pues les ayuda, les ayuda lo muchísimo. agradecen. Bueno, yo les iba a preguntar por la parte más seria, quizá, del convictorio: es decir, temas, formación, lo académico, don Juan Pedro. Eh, yo no sé si hay alguna materia concreta que es eh, imprescindible cuando hablamos de, de estos años, de primeros años de sacerdotes. Si hay algunos temas sugeridos un poco por las circunstancias o por el eh, ambiente social que se vive en el momento, cuénteme. Bueno, pues los temas eh, que se suelen tratar o vienen tertulias o bien, de, o bien de pues algunos temas específicos en algunos determinados momentos, vienen dados también pues, por la, la situación en la que están viviendo o que puede ayudarles a ellos ya sea pastoralmente, ya sea espiritualmente, ya sea, digamos, de, de, la, de la forma de convivencia, etc. entonces, los temas, pues, es, es, son variados. puede ser, desde, por ejemplo, cómo gestionar una parroquia económicamente el, el próximo día 26. tendremos con el administrador de la diócesis, pues tendremos una sesión para que les explique cómo lleva la parroquia, cómo no lleva la parroquia, las dificultades, cómo organiza. Eh, o sea, cuestiones de carácter práctico. Sí, sí, normalmente suele ser práctico eh, y que vaya a la realidad en el que están viviendo. Sí. Por ejemplo, temas jurídicos que muchas veces, decir, ¿cómo llevo yo esto en el despacho, esta situación que se me ha dado esta, esta persona con. Y entonces, ya. temas prácticos, de, ya sea de moral, ya sea jurídico, ya sea espiritual incluso, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es adaptarse a las circunstancias en los momentos concretos. En los momentos. Entonces, pero va, va tocando todos los, todos los ámbitos, incluso también de una forma eh, pues más eh, lúdica, digamos, algunas veces pues participamos, vamos a ver una película que merece la pena, pues vamos todos juntos, la vemos y luego ya pues vamos comentando sobre algún tema concreto, ¿no? Entonces yo creo que es, ese es el, el objetivo fundamental, que abarque esos temas prácticos que a ellos les pueden ayudar. Apostolado Seglar, pues van explicándonos un poco cada uno. Eh, las distintas delegaciones las también distintas se van, delegaciones presentando, se van ¿no? presentando, van diciendo, pues esto sí. ha, han sido así, esto de esta manera, cómo se podría hacer en el pueblo o en la ciudad donde está, en la parroquia que le corresponde. Es decir, todo ello pues es una forma de ayudar, de brindarles la posibilidad de que pues, respondan a sus inquietudes y a sus problemas concretos que, que van teniendo. Uh -huh. eh, don Álvaro, a lo largo de la vida de un sacerdote, más allá de los cinco tres primeros años, dos primeros años de, eh, de sacerdote, también desde la vicaría para el clero hay como distintos momentos no eh, dedicados a la formación. No solo se les cuida sí. entre comillas en estos cinco primeros años, sino que es, un, es una constante. Claro. Como es formación permanente, diríamos que es durante todas las etapas de la vida sacerdotal, pues hay distintos elementos. ¿no? Por ejemplo, se ha empezado a hacer también una convivencia que la hemos llamado de renovación sacerdotal y que se ofrece, parecido a los quinquenales, pero ofrecida a sacerdotes que ya llevan más años, pero a lo mejor llevan 20, 30 años de ordenación sacerdotal, pues hacer también una convivencia de este tipo que toque también los cuatro elementos de la formación. Luego, aparte de eso, se tiene formación que se ofrece a todos los sacerdotes por vicarías y por arciprestados. Entonces, eso es continuo durante los nueve meses. Empieza en octubre y termina en junio cada curso pastoral. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo este año? Pues este año el tema que estamos tratando es sobre la liturgia. Entonces, eh, se prepara con los profesores de liturgia de, del seminario, del Instituto Teológico. Y han preparado tres temas. El primer trimestre fue sobre introducción a la liturgia. Entonces, en octubre van los profesores a las vicarías y lo explican y dejan material para que se trabajen los arciprestazgos en noviembre y en diciembre. El segundo trimestre en el que estamos ahora ha sido sobre la Eucaristía, de tal manera que se ha hablado de la Eucaristía como, como presencia, como sacrificio y como comunión cada uno de los meses. Y ahora, en abril, vamos a tener ya el siguiente por vicarías y va a ser sobre la liturgia de las horas. ¿Mm? Y luego después en mayo y en junio se continúa. Pues cada año se toca uno de los temas. Este año ha sido liturgia, el año pasado fue moral, el año anterior Sagrada Escritura, y vamos tocando temas que pensamos que pueden ayudar y actualizar la formación en la vida del sacerdote. Y luego, aparte de eso, en formación concreta también se tienen charlas de formación. Solemos tener un par de ellas al año. Por ejemplo, tuvimos el pasado enero una charla de formación sobre eh, la labor pastoral de los sacerdotes ayudando a las personas que tienen atracción por el mismo sexo. O, por ejemplo, tenemos la que hemos tenido... La que, la hemos que tenido, han tenido, eh, el encuentro conciliario. El encuentro es conciliario es el sábado. Sí, que es también otra charla de formación... Orientada, orientada al papel orientada. como conciliario que juega el sacerdote, ¿no? Exactamente. ¿Y la siguiente, a modo de anuncio? ¿La próxima actividad que se organiza desde la Vicaría para el Clero? Bueno, la próxima actividad que vamos a organizar son eh, un tema que es muy bonito, que es una peregrinación que organizamos para salir. Estoy pensando en las salidas sacerdotales, sí. que no me he hablado de ellas sí, todavía, digo, sí, no sí, sé si sí, este sí, año... Sí, bueno, ahora tenemos, eh, diríamos, cuatro cosas sacerdotales que son, bueno, hay tres jornadas sacerdotales que son muy importantes para la vida del sacerdote, que es la misa crismal en la Semana sí. Santa, el día de San Juan de Ávila, que sí. lo celebraremos el día 9 de mayo, y el día de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, que es el 3 de junio. Son tres fechas sacerdotales de encuentro, de convivencia, de sí. fraternidad sacerdotal. Pero luego, aparte de eso, tenemos eh, dos salidas. Una salida puntual, que es eh, al Modóvar del Campo, al pueblo natal de San Juan de Ávila, y luego después tenemos esta peregrinación sacerdotal que la hacemos durante la octava de Pascua. En esta ocasión, pues eh, creo que es una prioración muy bonita. Eh, vamos a Alemania, a Baviera, porque es siguiendo las huellas de Benedicto XVI. Vamos a ir al pueblo donde nació, vamos a ir al santuario mariano donde él rezaba, donde se ordenó sacerdote, donde fue cardenal. Y es una experiencia muy bonita. Son cuatro días que también el Convictorio suele organizar peregrinaciones de este tipo. Eh, solíamos hacerlo, este año es el único que no hacemos, eh, en esa semana. Y esa experiencia, por ejemplo, que tenéis este año, la realizamos un año y fue una experiencia preciosa. Otro año, dos años hemos estado en mm -hmm. Polonia, en Roma hemos estado también, en, en Bruselas, el padre Damián mm -hmm. y todo ello. Es decir, siempre buscamos algún lugar, que una convivencia de tres días, cuatro días, que les ayuda muchísimo también a convivir. Y entonces, claro. a la vez de seguir el ejemplo de, de un personaje para la vida sacerdotal y de, de la Iglesia, pues eh, ellos también conviven y les sirve. Uh -huh. Estupendo. Bueno, pues luego dentro de unos minutos descubrimos qué les parece a ellos a, <laughs> a dos sacerdotes que han pasado ya por el convictorio y que seguro que nos hablan de él con mucha añora, añoranza ya, porque ya no están y con mucho cariño. Es una constante cuando, cuando se habla de este tema con ellos, uh -huh. sin duda. Muchísimas gracias, don Álvaro, don Juan Pedro, por acompañarnos por hablarnos de esta inquietud y de esta constante, la formación en los sacerdotes, que debe ser permanente, como dice Don Braulio. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a todos. Y nosotros enseguida volvemos con el testimonio, como les decía, de dos jóvenes sacerdotes que ya han acabado su periodo, su etapa en esto del convictorio sacerdotal. Y seguimos aquí en camino para hablar del convictorio sacerdotal que se celebra en nuestra diócesis de Toledo. Ahora, para compartir más bien la experiencia de dos sacerdotes jóvenes que ya han pasado por esa etapa de formación, que como veíamos antes, es cada vez más necesaria y desde luego muy interesante, de mucha utilidad. Vamos a ver si comparten también esta idea nuestros invitados. En primer lugar, les presento a don Adrián Moreno. ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. Muy buenas. Y a don Ignacio de la Cal. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. A mí me gustaría que empezaseis presentándoos, diciéndonos cuántos años hace que os ordenasteis sacerdotes y cuántos que terminasteis el convictorio. Don Adrián. Uh -huh. Pues yo fui ordenado el día 22 de noviembre del año 2015. Es decir, que llevo de sacerdote unos tres años y tres meses. Y ¿Sí? estoy de vicario parroquial en la parroquia de San Juan de la Cruz. Uh -huh. Y el convictorio lo terminé hace dos cursos, dos. O sea, los primeros dos cursos. Los que ¿Y don quiso. Ignacio? Yo fui ordenado el día 18 de diciembre de 2016, llevo un año menos de sacerdote que Adrián, y bueno, pues estoy de vicario parroquial en la parroquia de San Julián. Y el convictorio lo terminé en junio del año pasado. Uh -huh. Bueno, en la primera parte del programa veíamos <laughs> cómo el convictorio surge, sacerdotal, hace 10 años, un poco de la necesidad que se ve en ese momento de que los sacerdotes pues se ordenan a edades como muy tempranas, muy jóvenes. ¿Es vuestro caso, verdad? ¿Con qué edad os ordenasteis sacerdotes? Sí. <coughs> los dos, fue con 24, con 24, años, 24, años, 24 años. 24 años. 24 recién cumplidos prácticamente, sí. sí. Sí, sí, Y os destinan a la parroquia uh -huh. a San Juan de la Cruz, a sí. San Julián, pero tenéis que pasar por esta etapa formativa que es el convictorio. Ajá. ¿Qué ha sido para vosotros el convictorio? ¿Cómo lo definiríais después de haber pasado por ello? Bueno, yo creo que si se puede definir con alguna palabra, pues puede ser descanso, eh, fraternidad y amistad sacerdotales. Yo creo que lo definiría con esas palabras que pueden resumir todo lo que ha sido estos, esos dos primeros años. Esos dos años, don mm -hmm. Ignacio. Yo creo que es una ayuda para comenzar el sacerdocio, esos primeros años que son decisivos están marcados pues por, por la presencia del convictorio en nuestras vidas y creo que es la finalidad que tiene ayudarnos en los inicios que siempre son etapas difíciles ayudarnos pues a, a iniciarnos con, con buen pie a resolver incluso dudas también no eh, académicamente don Juan Pedro apuntaba que bueno pues que también se, se os da como una especie de, de materia ¿no? Eh, que no es bueno pues el reunir, el reuniros solo y, y bueno pues eh, hay eh, confraternizar no no uh -huh. sino que también hay como una, una base, un estudio ¿no? Uh -huh. que, que puede completar aún más vuestra vuestra formación ¿no? eso es es, es el bienio eh, lo que a nivel académico intelectual lo que está ligado al convictorio es el bienio eh, de o de teología o de historia eh, que podemos elegir pues precisamente para complementar esa formación recibida durante el seminario y profundizar en algunas cuestiones que a lo mejor en el tiempo del seminario pues no hemos podido profundizar de un modo más incisivo en ellas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, habéis eh, realizado ya, vosotros habéis pasado por esta etapa eh, del convictorio. A mí me gustaría saber si personalmente os ha ayudado en algún momento de vuestro sacerdocio. Yo creo que me ha ayudado en los, en los dos años en los que he estado, porque sobre todo te ayuda el poder compartir esos días con, con otros sacerdotes con los que has estado también en el seminario y te ayuda pues a iniciar de una manera progresiva la labor sacerdotal teniendo como esas dos partes en tu vida la vida parroquial pero también una vida de formación los primeros días de, de la semana de convivencia de ayuda mutua porque es verdad que los sacerdotes los que más nos ayudamos somos entre nosotros porque hay cosas uh -huh. que solo comprendemos entre los sacerdotes y por eso ...pues es una, una buena ayuda... ...y a mí personalmente claro que... ...quien me ha ayudado al inicio de este camino sacerdotal. ¿Y a don Adrián? ¿Y en qué le ha ayudado? Sí, bueno pues también a, como a, a... introducirte en la vida pastoral... ...es verdad que... Eh, ...pues se puede también plantear la dificultad... ...de que el convictorio... ...como que te corte ahí un poco las alas... ...a la hora de introducirte... Eh, ...todo lo que se puede en la vida pastoral... ...porque son dos días que estáis ahí fuera de la parroquia... Eh, ...pero por el contrario... De, yo creo que, que ayuda a compartir con los hermanos sacerdotes las eh, dificultades que van surgiendo, eh, dudas, como decías antes, también que podemos tener a nivel eh, pastoral, eh, situaciones muy similares a veces en las parroquias que, que tenemos y que pues, nos ayuda el compartir para ver por dónde podemos ir caminando, eh, en qué dirección. Uh -huh. Bien. Sobre todo, yo creo que para eso y también, como decía antes, eh, de descanso de, de, y de fraternidad sacerdotal de compartir que es algo que yo creo que es muy importante no, otro, no solo al principio aunque quizá más pero siempre eh, la fraternidad la amistad sacerdotal uh -huh. mm -hmm. lo acaba de apuntar no al principio quizá esos primeros años lo veíamos también en la primera parte del programa cuando nuestros invitados eh, hacían hincapié bueno, pues en esos primeros pasos que son decisivos. Y yo hacía el símil entre el matrimonio y el sacerdocio, que también los primeros años de, de matrimonio son decisivos ¿no? para, para una pareja, para una familia. Eh, en su caso, igual, nos lo explicaban así tanto Don Juan Pedro como Don Álvaro. Y además apuntaban a uno de los riesgos o peligros que pueden surgir en los primeros años, que quizá eh, sea una de las claves que sí que ofrece el convictorio sacerdotal, ¿no? que es el tema de la soledad, porque uh -huh. ellos decían que a lo largo de, vuestra, de su etapa en el seminario han estado como muy acompañados, su director espiritual, han tenido a los formadores pendientes, a, pero ahora cuando se les hace, se hacen cargo de, de una parroquia, de una comunidad, y, y apuntaban ahí a la soledad como uno de, de los peligros de esos primeros años. ¿Estáis plenamente en esos primeros años? ¿Lo veis así? Uh -huh. lo, ¿Lo notáis así? Que puede ser un riesgo que el convictorio pues, eh, da con esa clave. Sí, la soledad es algo necesario en la vida sacerdotal. No tiene por qué ser algo malo. Es una, una palabra que a veces la ponemos demasiadas connotaciones negativas, pero en la vida sacerdotal es necesaria porque es el momento en el que te encuentras con el, con el Señor. Pero la soledad es algo distinto del aislamiento. Entonces, ese es el peligro, confundir la soledad con el aislamiento, de tal forma que. Yo me meto en mis cosas, en mi mundo, en mi realidad, y me olvido sobre todo de que formo parte de, de un presbiterio. Eso es lo que se debe evitar. La soledad es buena y positiva y además es que la vida sacerdotal lo, lo exige, pero el aislamiento no es, no es algo bueno. Y a veces son dos cosas que se pueden confundir. Y el convictorio, claro, que ayuda, ayuda a esto, porque te ayuda a darte cuenta de que los mismos problemas que tú tienes, los tienen otros sacerdotes, uh -huh. que las mismas experiencias que tú pues... Eh, tienes en tu vida las tienen otros sacerdotes y que puedes encontrar ayuda en ellos. Y a nivel humano muchas veces necesitamos ayuda también los sacerdotes. Y por eso yo creo que el, el convictorio responde bien a esta, a esta necesidad. Uh -huh. Sí, así es. Eh, y no solo <coughs> por una soledad eh, física, que evidentemente pues está, eh, uh -huh. aunque tampoco demasiado, porque en fin, eh, en concreto en nuestras parroquias que hay pues eh, un campo grande de actividades, etc. Muchas veces es difícil estar solo. De hecho, a veces eh, llegas por la noche y estás deseando estar solo. ¿eh? Pero al fin y al cabo es eh, la soledad con el Señor. ¿eh? Y, y, y muchas veces también eh, no solo tenemos que considerar la soledad eh, física, digamos, sino también la soledad eh, afectiva del corazón, ¿eh? que incluso puede darse al estar rodeado de gente. Y esa soledad afectiva también, eh, que tenemos que evidentemente eh, buscar, eh, encontrar esa compañía en el Señor, también eh, la podemos eh, encontrar en los hermanos sacerdotes que también son eh, Cristo eh, para nosotros. Eh, porque pues, son nuestros hermanos y los que también nos comprenden como, como decís, nació antes uh -huh. y que está pasando por lo mismo ¿no? en la misma situación Eso es. eh, Bueno, han finalizado sus estudios o su etapa de, en el convictorio sacerdotal eh, ¿creen que ya no necesitan de más formación? ¿o por el contrario esto de la formación sacerdotal es una constante, es algo permanente formación permanente? decía el señor arzobispo en su escrito de la semana pasada ¿cómo lo ven? ¿Ya han terminado su etapa formativa o el sacerdote tiene que estar formándose permanentemente? La formación es, es importantísima para el sacerdote durante toda su vida, como para cualquier persona en su campo concreto, pero quizá para el sacerdote todavía más, porque pues, necesita dar respuesta a, a, nuevos, a nuevas cuestiones que van surgiendo también en la, en la sociedad a nuevas cuestiones que, que se le pueden plantear y que a lo mejor ya estaban, pero nunca se le habían planteado a él concretamente, y porque además el, el conocimiento nunca, nunca se agota, eso uh -huh. para los sacerdotes y para todos, por eso nunca uno termina de estar formado, siempre puede aprender más y sobre todo no solo adquirir conceptos, sino asimilar mejor las cosas y poder también hacer una síntesis orgánica de todo lo que vive, tanto en el campo de la fe, como en el campo de la vida sacerdotal. No solo aprender datos, sino sintetizarlos y poder armonizarlos correctamente. Una especie de, de credo, pero en otras dimensiones. El credo es una, es un conjunto de las verdades de la fe, pero bien organizada. Pues a uh -huh. veces también necesitamos eso. No solo aprender nuevas cosas, sino organizarlo y sintetizarlo en la propia vida. Uh -huh. Así es, sobre todo <coughs> respondiendo a lo que es el, el ministerio de enseñar, del que tiene el sacerdote fundamental. Eh, pues sobre todo en la homilía, en la predicación, pero también en la, en la catequesis. Eh, y es verdad que muchas veces si no nos formamos, eh, si no estamos continuamente <coughs> leyendo, eh, buscando nuevas fuentes también pues a la hora de preparar la predicación, la homilía, sobre todo acudiendo pues a, a, a la tradición de la Iglesia, de los santos, eh, pues eh, corremos ese riesgo de eh, repetirnos eh, o no. Eh, buscar también el modo nuevo de presentar el contenido de la fe también en el contexto actual eh. también eso es la catequesis pues ver de qué manera podemos presentar el contenido de la fe de ese modo nuevo que quizá pues se nos está pidiendo también a la hora de, de mostrar la fe eh, y, de, y de poder ofrecer a nuestros fieles eh, la misma palabra de Dios <coughs> con la misma claridad pero de un modo que nos pueda Adaptada. les pueda ayudar a, uh -huh. a comprenderlo en mejor. los nuevos tiempos eh, uh -huh. ¿En qué momento académico se encuentran? ¿Finalizó el convictorio, pero pueden seguir estudiando? Eh, ¿Han decidido...? Bueno, estamos ahí <laughs> en ese momento Están en, el pensando. Que, en el que podríamos... Eh, y está ahí en proyecto la, la tesina, el proyecto final sí. de, de lo que sería el bienio de, de licenciatura. Eso el bienio es. tiene como, como dos partes. Una parte que serían los créditos que aportan las asignaturas que se cursan y otra parte los créditos que aporta la tesina. Entonces, los créditos de la asignatura ya están realizados, pero ahora falta presentar la, la tesina. Hay algunos que ya la han presentado, pero <coughs> hay otros que todavía no la, no la hemos presentado. La haremos próximamente, pero, pero no está todavía presentada. Y eso ya sí que cierra la, el, uh -huh. el ciclo del bienio y, y obtienes también académicamente la licenciatura, en nuestro caso en teología, en teología uh -huh. fundamental. Uh -huh. Lo difícil es encontrar ese tiempo a veces, ¿eh? porque con tanta actividad eh, que puede tener uno en claro. la parroquia y siempre hay algo, eh, pues tendrías que encontrar o marcarte como un tiempo ahí para poder eh, profundizar en, uh -huh. en el tema que corresponda. Bueno, ¿qué temas, eh, qué materias, aparte al margen de lo más académico <coughs> que, que os hayan podido ofrecer en el convictorio sacerdotal, eh, ha habido momentos en los que, por ejemplo, se si os ha presentado... La realidad del apostolado secular de nuestra diócesis. ¿no? Eh, Caritas también se ha hecho presente en otros muchos momentos para que bueno, pues los sacerdotes más jóvenes conozcan todos los proyectos, todos los eh, programas que lleva a cabo esta realidad tan importante de nuestra Iglesia. Eh, ¿Qué os ha parecido más interesante? ¿Qué otros temas se os han ofrecido? Eh, incluso hablábamos antes de, de, del tema económico, ¿no? de cómo, cómo gestionar. El, el dinero de, de una parroquia y, y todas estas uh -huh. eh, cosas <coughs> también se ofrecen en este periodo, en el convictorio. Bueno, a nivel eh, económico, como decías, es verdad que eh, al menos como que no tenemos una responsabilidad directa en esa cuestión en la parroquia, que com compete más al, al párroco, pero bueno, también conviene. de eh, saber, tener algunas nociones básicas, por lo menos, de, de administración económica. Pero bueno, yo creo que en general... Eh, ha sido más estos eh, encuentros o charlas que, a las que te refieres, más a nivel pastoral, es decir, como de ofrecernos un poco el abanico de, de oportunidades o posibilidades pastorales que nos ofrecen pues, las delegaciones o el apostolado seglar a la hora de ofrecernos unos instrumentos para aplicarlos eh, en, en las parroquias, con esa misión que tienen las delegaciones pues, de, de ayudar, de apoyar. Eh, eh, la, la actividad y la, la misión pastoral en las parroquias, uh -huh. sobre todo a ese nivel pastoral, yo creo que. Don de... Ignacio, ¿qué temas le han parecido más. o Eso más es. prácticos, quizá? Los más frecuentes en el convictorio han sido los pastorales, pero también ha habido otros que son las cuestiones jurídicas que para el sacerdote también, también las son, apuntaban. son muy importantes. Y ahí también es un campo en el que necesitamos formación permanente, porque hay cosas que se nos olvidan <laughs> o cosas que no utilizamos. Los sacerdotes, dependiendo de la etapa en la que estemos, en nuestra vida pastoral estamos realizando unas funciones u otras, porque no es lo mismo ser vicario que ser párroco, claro. o ser párroco de una parroquia o de otra, o tener ciertos movimientos o no tenerlos. Entonces eh, conviene ir refrescando ciertas cosas y recordándolas, porque a veces pues, por la falta de uso se, se pueden olvidar. Por eso a mí me han parecido interesantes eh, bueno, las cuestiones pastorales, la presentación de los, los movimientos, pero también esas cuestiones de tipo jurídico que nos ayudan a llevar un orden. En la Iglesia, igual que en la sociedad civil, hay un orden jurídico. En la Iglesia debe haberlo y lo hay y tenemos que respetarlo. Y yo creo que a veces lo que nos falta es conocerlo en todos sus detalles. Nunca uno lo conoce de manera perfecta, pero sí que debemos ir tendiendo a que el campo sea cada vez más amplio, el campo de nuestro conocimiento en ese ámbito. Uh -huh. Don Adrián ha participado de esa celebración que hubo del décimo aniversario de convicción sacerdotal uh -huh. en nuestra diócesis de Toledo. Cuéntenos, ¿qué tal? Bueno, pues eso fue un momento de, de agradecimiento, eh, de también fraternidad pues, sacerdotal con los sacerdotes que pues, durante, a lo, durante estos 10 años pues han podido también tener la experiencia del convictorio y, y compartir. Eh, sobre todo, yo creo que algo general y algo que nos podría decir cualquiera de los sacerdotes que ha participado es eh, una valoración positiva de, de esos años que nos han ayudado. Y bueno, tuvimos un primer momento de comida y luego ya tuvimos un encuentro con Don Braulio, también pues para eh, bueno, pues recibir también sus, sus palabras eh, y su opinión también uh -huh. pues positiva acerca de, de estos años. Uh -huh. Y en ese momento, y al margen de los esfuerzos que conlleva sacar adelante la tesina eh, y, y, de, y de toda la actividad pastoral en la que están, eh, ¿qué otros momentos de formación tienen? Eh, ahora que ya han finalizado su etapa en el convictorio, uh -huh. ¿dónde buscan formación o cómo, cómo lo hacen? Bueno, se, desde la diócesis ofrecen varios momentos de formación, algunos eh, de carácter más, eh, más obligatorio, otros más voluntario. Hay un encuentro dos veces al año, que son los quinquenales para los sacerdotes sí. que llevamos menos de cinco años. Entonces, bueno, ya hemos tenido las. las los momentos de este año de Quinquerales, pero es una de las de las estructuras que tiene la diócesis para seguir esa formación aparte de otras charlas otros otros momentos y yo creo que sobre todo lo que más eh, afecta a la persona es la formación que uno hace ya independientemente de, de las charlas y los momentos que le puedan ofrecer porque al final eh, uno tiene que asimilar porque asistir podemos asistir pero sin ningún fruto entonces hay yo creo que asimilarlo de manera personal, porque lo que no asimilamos de manera personal al final pues, pues no, no se hace vida. Por eso, aparte de esos momentos institucionales, podríamos llamarlo, sobre todo la formación personal y que no ve nadie, esa es quizá la más importante y la que, la que te ayuda a organizar todo eso que recibes y que a veces pues, es un cúmulo de datos, pero que hay que organizar. Uh -huh. No hemos hablado de los quinquenales, pero también sí, es verdad, han salido bien, en la primera parte, ¿no? También a nivel arciprestal, también se procura que todos los meses hay encuentro eh, y se procura que también haya un, al menos un primer momento en esas reuniones de, de formación sobre algún tema específico. Este año, por ejemplo, ha sido sobre el sacramento de la Eucaristía o está siendo. También las reuniones por vicarías que hay cada trimestre ofrecen también un momento de formación. Eh, y bueno, más que... Eh, digamos agotar esos momentos como decía Ignacio la formación lo que yo creo que más eh, eh, consiguen es eh, como concienciarnos también de ese, de esa necesidad continua que tenemos de, de formación. Uh -huh. Estupendo, bueno pues muchísimas gracias don Adrián, don Ignacio, por acompañarnos, ánimo con las tesinas, <laughs> cada uno <laughs> en el punto en, en, el que, en el que estén. Muchísimas gracias por su testimonio. Vamos a ver. Y ustedes también, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.